chicos, no sabe y no contesta Spartos. Llevo como media hora tratando de llamarlo y ubicarlo y no contesta. Lo llamo y lo llamo y lo llamo y no contesta. Y de verdad, yo ya me estoy aburriendo. No sé dónde se fue este niño. Me fui a su casa, toqué el timbre y todo. Bueno, timbre, porque no tiene ni timbre, pero literalmente abrí la puerta, pasé y no había nadie. No sé dónde está, y cuando no sé dónde está es porque se mete en problemas o algo le pasó. Y a mí eso me da mucho miedo porque yo no quiero que le pase nada a Spartory. Y la verdad es que ese niño es de verdad, no sabe cómo cuidarse. Entonces yo tengo que ser cuidadosa para poder estar ahí ayudándole en cada cosa que él se mete, problema que se meta. Pero bueno, chicos, voy a ir a buscarlo porque la verdad esto me preocupa mucho. Ya llevo mucho rato sin saber de él y no quiero que algún monstruo o algo lo haya atrapado y le haya hecho algo. Así que dejen su like y suscríbanse porque voy a ir a buscar a este toto. Bueno, Mora debe estar preocupada por mí, pero quiero darle esta maravillosa sorpresa. Encontrar un hermoso diamante, mi preciosa. Vamos a investigar esta mina, que ya estoy prácticamente bajando. A ver, vamos a ver si encontramos un diamante para sorprender a Mora. Pero ojalá que Mora no esté preocupada por mí. Aunque debería estarlo, posiblemente, conociéndola, me estará buscando. Ey, por abajo hay una luz. Vamos a ver. ¿Qué sea? A ver, tal vez hay un diamante. Uy, ay, no, no es un diamante. Pero, hola, hola. Hola, Spartor. Te he estado esperando. ¿Pero esperando de qué? ¿De qué me estás hablando? Si yo estoy buscando un diamante para sorprender a Mora. Sí, o sea, ya sabía que ibas a llegar por este lugar. Y bueno, me presento ante todo. Soy Lucifer. ¿Cómo que Lucifer? ¿De qué estás hablando? Yo vine por un diamante. Sí, el mismísimo Lucifer. Mira, ¿sabes qué? Toma carbón que te acabo de dar. Y no molestes, dame mi diamante. Pero, Esparto, soy el mismísimo Lucifer. ¿Acaso no tienes miedo? Que tengo miedo. Mira cómo apago tus luces. ¿Ah? Bueno, voy a poner una antorcha porque prácticamente no veo nada. Así que, ahora, Lucifer, ¿qué haces aquí? Yo quiero mi diamante. ¿Dónde está mi diamante? Pues te digo que no hay diamantes aquí. Va bien, tenía que hablar contigo. ¿Hablarme de qué? Pero si yo no tengo nada relacionado contigo. ¿De qué estás hablando? Mira, no sé si Mora te ha contado sobre mí. Y al parecer creo que no te ha contado nada de mí. No, no me ha contado. ¿Qué estás diciendo? Ya me estás asustando un poquito, ¿eh? Bueno, te lo resumo. Bueno, te lo explico para que lo entiendas. Porque Mora me dijo que eres un poco torpe. Entonces, ¿recuerdas esa vez cuando Nick te convirtió en un vampiro? Claro que me acuerdo. Hasta me dieron una poción para convertirme en humano. Pues, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? A ver, cuéntame. Pues mira, en mi mundo, que Mora ya conoce, eso está prohibido. Las leyes lo han roto ustedes. No puede. Yo por eso vine aquí a hablar contigo sobre esto. Porque yo soy el encargado de que se cumplan las leyes. ¿Pero qué leyes? O sea, ¿me estás diciendo prácticamente que debo convertirme de nuevo en vampiro? Sí, lamentablemente sí. Pero yo no quiero convertirme en vampiro. La verdad es que estoy bien, estoy sanito, mira, he vuelto mi color. Tengo... No tengo ala, ni orejita, no, yo quiero estar así. Lo siento, Spartor. Pero es que debo cumplir. Perdóname. ¿Qué me has hecho, Lucy? ¿Por qué? ¿Hola? ¿Tengo alas? ¿Orejas? No, estoy pálido de nuevo. No, de nuevo. ¿Por qué, Lucifer? ¿Por qué me has convertido de nuevo? Pero, ¿y ahora qué pensará Mora? ¿Qué dirá Mora? Dirá que no, he vuelto, que ahora soy un ser maligno. No. ¿Me va a odiar? ¿O me va a aceptar? ¿Me va a odiar? ¿Me va a aceptar? Ya que la verdad soy... No sé qué pensar. Ahorita seguramente me debe estar buscando, pero no sé si salir.
¿Y si me encuentra aquí y todo convertido? ¿Y si piensa que lo voy a atacar? No, no, no. Qué feo y dormido, la verdad. La preocupación que tengo ahorita en estos momentos, chicos, es mucha. No sé qué, no sé cómo hacer. Pero porque literal, ayer estuve todo el rato tratando de ubicar a Spartan y lo único que me envió fue un mensaje en la noche diciendo: estoy en mi casa, estoy bien, no vengas a verme. Y no sé, siento que se enojó conmigo. Entonces yo no sé qué hice y eso me sienta mal, me hace sentir triste. Y no sé. Ay, no sé dónde estará tampoco. Ay, ahí está Spartan. Chicos, ahí está Spartan. Es mi momento. Voy a ir hacia su casa y voy a hablarle. Y le voy a preguntar si está enojado conmigo. Y si está enojado conmigo, le voy a comprar sus chocolates preferidos. Y voy a dárselo los chocolates preferidos para que no me diga nada. Y ¡Spartan! ¡Estoy aquí! ¡No! ¡Mora! ¡No! ¿Por qué me cierras? No. ¿Pero por qué me cierras la puerta? ¡Ábreme la puerta! No, le acabo de poner el seguro. No quiero que me veas, Mora. Pero ¿por qué? Viti. ¿Pero por qué estás volteado? ¿Por qué me ignoras? Si hice algo, dímelo, por favor, y te prometo que... No. Disculpa, perdón por todo, no sé qué hice, pero ¿por qué me das la espalda? Que no tiene nada que ver contigo, sino es que no quiero que me veas así. ¿Pero de qué estás hablando si siempre estás así? ¿De qué está pasando? ¿Saben qué, chicos? No me voy a rendir y voy a averiguar qué está pasando porque, Spartan, yo no quiero que esté enojado conmigo. Ay, listo. Bajamos por aquí. A ver, vamos a ver si esta puerta está... ¡Ay! Esta puerta está abierta. Ok, vamos a pasar por aquí. No se da cuenta. Vamos por aquí, vamos a verlo. Vamos a ver si por... Si ya lo atrapamos con las manos y la madre. Y me dice por qué se ha enojado conmigo. ¡Spartan! ¡Estoy aquí! ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué? ¿Cómo has entrado? ¡Ah! ¿Spartan? ¿Estás bien? ¿Cómo has entrado? Dime. ¿Estás enfermo o algo? No estoy enfermo. ¿Seguro que estás muy pálido? Spartan, te vas a desmayar, tenemos que llevarte al hospital. Espera, corre. Estoy bien, pero no quiero que pienses mal, ¿eh? O sea, no te voy a hacer daño. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué me harías daño tú si tú eres un chico muy bonito? Necesito contarte algo, para. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? El día de ayer fui a buscar una sorpresa para ti y me encontré con un tal Lucifer, creo que se llamaba. ¿Lucifer? Y, sí. Yo lo conozco, él me lo encontré cuando apareció un portal de la nada frente a mi casa y entré y me habló y me dijo que él era el rey de los inframundos, algo así, y que pronto sabría de él y no sé qué, y me cayó bien, de hecho, pero no sé, no supe más de él. ¿Qué pasó? Escúchame, me dijo, ¿te acuerdas esa vez que Nick me convirtió en un vampiro y usaron una poción para... Espérate, a ver, ¿por qué tiene que ver Nick aquí? Porque ahora lo estás mencionando otra vez. No me digas que estás enojado porque tienes celos. No, es que Lucifer quiso hablar conmigo y me dijo que habíamos roto las leyes de su mundo y que así no era la forma de convertirme en humano, y me convirtió en esta cosa horrible, en un monstruo. ¿Qué te ha convertido? ¿De qué estás hablando? Pero a ver, sí, más claro, porque yo no te estoy entendiendo. ¿Qué? O sea, Lucifer, ¿qué? Sí, por ¿qué? Eso, o sea, no quiero que pienses mal, no pero, te voy pero, a hacer pero, daño. Pero, ¿en qué te ha convertido? No. Me ha convertido en un vampiro, ¿no lo ves? Todo pálido. No, pero, a ver, espérate, no puede ser posible, porque la vez que te pasó, nosotros usamos una poción y tú te convertiste en humano y no debería pasar. Sí, pero para Lucifer eso fue ilegal y me convirtió en esto. ¿Qué? No, esto no es real. ¿Y por qué no me buscaste ahí mismo? ¿Por qué te alejaste? Porque pensé que me odiarías, pensé que te iba a dar asco. ¿Por qué me darías asco si tú sigues siendo... Mírame, volteate. ¿Por qué me darías asco si sigues siendo mi mejor amigo y todo? Y el chico que me gusta, pero no, a ver, Spartan, no pasaría nada de eso. Tú sabes que yo te quiero de la manera en que eres y nunca te rechazaría. ¿En serio me aceptarías así? Pues sí, o sea, sí, pero... Tenemos, es que, Spartan, tenemos que buscar.
cómo convertirte en humano otra vez. Porque si una vez si una vez encontramos la solución con esa poción, debe haber otra solución para volverte a ser humano y que esta vez no tenga infracción de nada y Lucifer no se aparezca o algo así. Chicos, ustedes que están allí viendo y dejando su like y los comentarios, pongan cómo sería la manera para que Spartor vuelva a la normalidad y se convierta en humano otra vez, porque el pobrecito está todo asustado en esta nueva etapa de su vida. ¡Me dio un besito! Chicos, por favor, espero su apoyo, dejen su like y suscríbanse.